les voy a comentar 5 consejos para usar la tarjeta de crédito. El primero, organiza tus compras. En un cuaderno, en una hoja de cálculo o en cualquiera de las apps disponibles para la tablet o el teléfono celular, organiza y planifica tus compras y trata de gastar menos de lo que percibes mes a mes. El segundo, aprovecha los beneficios, tanto los que te brinda tu propia tarjeta de crédito como el sistema de puntos y los planes nacionales o provinciales como Ahora 12, Ahora 18 o Ahora Misiones. El tercero, recuerda las fechas importantes, tanto la fecha de cierre, porque todos los consumos que realices antes de esta vendrán en el próximo resumen, como la fecha de vencimiento, pues si pagas después de esta generará intereses. La cuarta, infórmate sobre las tasas. Al final de tu resumen, en un apartado que se denomina aspectos legales, encontrarás las mismas. Recuerda, la que efectivamente se aplica en conceptos de financiación es la tasa efectiva mensual o TEA, y deberás también tener en cuenta el costo financiero total de la operación, que incluye, además de la tasa de interés, los gastos administrativos, seguros e impuestos. Y por último, y la más importante de todas, la quinta, nunca elijas pagar solo el mínimo, porque te generará un efecto bola de nieve, haciendo que tu deuda sea cada vez mayor. En el caso de que te encuentres con esta situación, deberás suspender la compra a través de la tarjeta de crédito y tratar de sanear financieramente tus cuentas. Un plus, usa tu tarjeta para comprar bienes durables, es decir, aquellos que no se acaban en el primer uso. Línea blanca, es decir, heladeras, cocinas, lavarropas. No le tengas miedo a usar tu tarjeta porque constituye una herramienta muy útil de apalancamiento financiero.